Al parecer, Cur del Águila ni siquiera se apareció por acá. Entonces cumplimos nuestra misión. Ah, solo por hoy. Cualquier otro día va a querer darle vuelta a la carefóforo. No. Claro, pi. Entonces tenemos que estar alertas, ¿ah? Sí. Jóvenes, ¿ustedes saben de quién es este mototaxi? Les pregunté si saben de quién es este mototaxi. A ver, ¿ustedes viven por acá? ¿Entonces conocen a alguien que me pueda dar información acerca de esta moto? ¿Y el guachimán de la cuadra? Él debe haber visto algo. Bueno, parece que no está. Bueno, ni modo, voy a tener que esperarlo. Muchachos, estamos fregados. ¿Qué es este maldito pollo gordo del demonio? Es que cuando estoy nervioso se me afloja el estómago, joven. Mira, ¿qué importa? Tendremos que aguantar tu nauseabundo olor. Solo porque este es el lugar más, más seguro que hay. Sí, bueno. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer cuando Félix hable con el policía? Bueno, lo que yo sé es que esa mototaxi pertenece a... lo que yo sé es que esa mototaxi pertenece a alguien de por aquí. Sí, sí, sí. Aunque en realidad mi relación con los feligreses es bastante distante. Sí, casi, casi ni los conozco. Sí, sí. Bueno, padre, entonces no lo molesto más. Está bien, ve con Dios, hijo, ve con Dios. ¿Ya? ¿Sí, sí? Está bien, le entiendo perfectamente, no se diga más. Quédate tranquilo. Ah, pero eso tiene un precio, ¿ah? Sí, ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señor policía, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Usted conoce quién es el dueño de esa mototaxi? El dueño de esa mototaxi no le conozco, ¿porque hay algún problema? Sí, estoy investigando un intento de secuestro. ¿Intento de secuestro? Sí. ¿Qué? Pues ya. No, yo no sé nada de eso, ¿ah? Nada, nadísimo. Bueno, acabo de conversar con el padre y me dice que esa mototaxi es de alguien de por acá. ¿Ah, sí? No, eso sí. Es porque está senil. Eso significa que está bien viejito el padre, ya habla por hablar, no sabe lo que dice, sí. Si yo le digo que no sé nada, es porque no sé nada. Ahora, si me permite, voy a darle un recado a la familia de esa casa, ¿ya? Solicito información del mototaxi con placa E74172. ¡Tu casa! ¿Se puede saber qué han hecho, so pedazo de bestia? Le acabo de mentir a un policía.
Joel Willis, el guachimán de las lomas, el más bacán, el que juró proteger y defender la justicia y la libertad. Ahora es cómplice de unos cochinos delincuentes. ¡Ya, ya! ¿En qué clase de estupidez se han metido esta vez? ¿Cómo es eso que intento de secuestro? Fue la idea de Juni. ¡Chicos! ¡Reinita! ¡Ya llegué! Estamos solos. Ay, no. ¿Qué me va a hacer? ¡Uf! Me gustaría hacerte tantas cosas, pero hoy no. Señora, usted debería respetarme un poco más. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Pero qué mala suerte la de mi hija, ¿eh? Sí, sí. Empezando con la madre que le tocó. ¡Cállate! ¿Y Reinita? Salió con Shirley. ¿De compras? No, fueron a darle apoyo moral a tu casi yerno. Kurt se va a alegrar de verte. Qué bueno que no le pasó nada. Uy, no, sino ¿dónde sacamos otra ave robusta? Aquí es. ¿Acá? ¿Dices que su papá tiene una minería? Sí. A estos delincuentes no se les escapa nada. ¿Y entonces si yo estoy con Kurt, voy a correr peligro? No, pues hijita, tranquila. A estas alturas a tu noviecito, ya le habrán puesto un vigilante de esos guardaespaldas que tienen unos brazos que me hace recordar, profesor de educación. Ya. Basta. Ya. ¿Cómo cuánto crees que tiene la fachada? No sé. ¿Cómo no sé? Pues hijita, tienes que saber. La fachada nos prepara a saber cómo es adentro, ¿ah? Y yo quiero estar preparada. Vamos a medir. A ver. Un paso es un metro, ¿ya? Uno. Dos. Tres. Uy, agárrame. Ya. Cuatro, no fui a la cuenta. Cinco. Ahí está. Alargo. Seis. No, pues está bien, un metro. Siete. Ahí está. Ocho metrazos. ¡Ay, te felicito! Tienes tu metraje, ¿ah? Qué lindo. Este baile es bien popular en mi tierra. Espera. Un toque. El baile del Félix no lo va a distraer por mucho tiempo. Cuando se entere de quién es la moto, nos va a encontrar en 5 minutos, fe. La firme, ¿sí o no? Así que será mejor que nos separemos, ¿está bien? Ya. Ok, casi, señores. Todo el mundo preparado, porque llegó el baile de la Mestru. ¡Caemos todos! ¡Toca! Mamá, me da roche. ¿Qué roche? ¿Roche te va a dar cuando te deje por haberlo abandonado en ese momento? ¿Sí? ¿Está Kurt? ¿De parte? De una amiga. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso, pues, hijita? ¿Qué? De una amiga. No, pues. Tú tienes que darte tu lugar. Tienes que decirle, yo soy Shirley Ángel González Pachas y definitivamente soy más que una amiga. ¿Mm? Ah, eras tú. No me preocupé tanto por ti. ¿Intento de secuestro? Bueno. Al principio yo pensé que era una excusa, pero parece que es verdad. Pero a ese muchacho no le pasó nada, ¿no? No, ahora Shirley está con él, cuidando de sus intereses. Habla de ese muchacho como si fuera una caja fuerte. ¿Y de qué otra manera se puede mirar a un hombre? Bueno, quizá con los ojos del amor, ¿no? Yo no quiero para mi nieta un pelele mediocre como su padre. ¿Hicieron algo? ¿Te golpearon? Ay, qué me muero, si te pasa algo. La verdad es que sí he asustado, pero no parecían profesionales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Aquí, pues, traje a mi chile. Estaba muy preocupada por ti, ¿eh? Es que ella te quiere mucho. Mamá. ¿Qué pasa? Bueno, mira, te traje chocotejas, ¿eh? Son gracias. Buenas para el susto. También, si quieres, te puedo pasar el huevo, ¿eh?
con confianza nomás. Uy, salen unos ojos espectaculares, una cosa, pero... Muchas gracias, señora, muchas gracias. Oye, Kurt, sácame una dudita. Unos 500 metros cuadrados por lo menos, ¿no? Sí. Más o menos, claro. ¿Sí? Sí. No, sí, sí, la fachada es grande, imagínate cómo será por dentro. ¿No deja ver? No, estoy con mi familia adentro, señora. ¡Mejor, pues así nos presentas! No creo que sea buena idea, la verdad. ¿Cómo que no es buena idea? O sea, venimos a darte nuestro apoyo después del momento que has pasado y las chocotejas no nacen de los árboles, ¿ah? Es que mi mamá está muy alterada, está muy nerviosa. Sí, pues. Ya entiendo, claro. Sí, claro. Imagínate, después lo que ha pasado. A mí me pasa algo así con los cachorros y yo, porque yo por mis hijos mato. Sí, pues. Bueno, vámonos, pues, ¿no? Otro día ya. Llévame cuando estés más tranquilo, ¿sí? Ya, está bien. Ya. Piense. Chao, cuídense. Como que este chiquito estaba nerviosito, ¿no? Mamá, lo acaban de secuestrar. Sí, pero no sé, yo creo que estaba nervioso por otra cosa. Mi amor, ¿quién era? Una chica de la universidad que vende chocotejas. Una fortuna. Es que su mamá está un poco mal de la cabeza. Y bueno, necesita la plata, ¿no? La necesita. Bueno, no debería salir, vamos. Vamos.